partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Claro que sí. Ahora, ¿cuántos libros contiene el Antiguo Testamento de esta Sagrada Biblia? 46 libros. ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? 27 libros. Todo lo que contiene el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Sagrada Escritura en total? 73 libros lo que tiene la Biblia en total. La Biblia. ¿Quién fue quien hizo la Biblia? ¿La hizo la iglesia o la hizo Dios? ¿Quién la escribió? Dios. La iglesia. La iglesia. La iglesia. ¿Quién tiene más potestad o quién tiene más autoridad? ¿La Biblia o la iglesia? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Porque la iglesia es madre de la Biblia. Biblia, exactamente, porque la iglesia es madre de la Biblia. Otro. ¿Quién tiene autoridad sobre un texto bíblico de la Sagrada Escritura? ¿Quién tiene autoridad sobre un texto bíblico de la Sagrada Escritura? Y aquí torció el rabo la cochina. ¿Quién? Nadie tiene autoridad. Ni la secta protestante, ni la iglesia católica. Nadie tiene autoridad sobre un texto de la Sagrada Escritura. Si la iglesia católica no tiene esa autoridad sobre un texto de la Biblia, mucho menos la secta, que no tienen que ver nada con esto. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente el Apocalipsis, capítulo 22, nos habla que nadie puede añadirle a la Sagrada Escritura ni quitarle. Porque el que se atreva a añadirle o quitarle a la Sagrada Escritura, Dios le quitará del árbol de la vida, Dios le quitará por completamente la vida también, por hacer esto cuando no tiene ninguna autoridad. Y cuando nosotros decimos, ¿quién tiene autoridad sobre este texto? Es como decir, yo quiero desaparecer este texto. Entonces, querer desaparecer un texto, nadie no tiene derecho, porque San Juan dice, que dijo Jesús, que nadie tiene el derecho de quitarle ni añadirle. Lo que escrito está, escrito está. Por eso es que cuando a Jesús en la cruz le pusieron INRI, INRI en la cruz, que quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cuando acá lo escucharon y le dijeron a las autoridades, oye, ¿por qué no le hubieras puesto INRI? O sea, no le hubieras puesto Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Más bien le hubieras puesto el que quiso ser rey de los judíos. ¿Y qué respuesta dieron? No. Lo que está escrito, escrito está y no se puede quitar. Si es...